Bon vespre a tothom. Buenas tardes a todos. Gracias por venir al primer acto de la campaña de la ilusión. Al primer acto que ha querido Ciudadanos que sea aquí en Baleares. Porque os digo una cosa, y lo he dicho muchas veces, pero lo quiero decir hoy aquí. El último pueblecito de cualquier pueblo de España es tan español como la castellana. También Baleares. Y por supuesto también Baleares. Baleares exactamente igual que Canarias, que cualquier rincón de la península, porque a veces es verdad que los que somos de la península, no es mi caso porque sabéis que veraneo por aquí en Baleares, pero otros piensan que España es solo la península. España son todos sus rincones, todos sus ciudadanos en igualdad de condiciones. Estuve esta semana el martes en Tenerife, estoy hoy aquí, así que vamos a hacer un proyecto común para España, para todos los españoles, sin distinción. Vivan donde vivan, trabajen donde trabajen, hayan nacido donde hayan nacido, todos los ciudadanos españoles se tienen que poder sentir representados en este proyecto común. Así que gracias a todos los baleares. Muchas gracias. Y me hace mucha ilusión empezar esta campaña también. Tenía muchas ganas. Llevo un año entero haciendo campaña y nunca había sido candidato. Y por tanto, después de apoyar a Juan Marín en Andalucía, de apoyar a 970 candidatos municipales, a todos nuestros candidatos autonómicos, también estuve aquí con Xavier Pericay, después de apoyar a Inés Arrimadas en Cataluña, en mi tierra, pues me apetecía muchísimo también que me apoyarais vosotros y empezar esta campaña con tantísima gente, ¿no? Me decían hoy aquí que hemos batido un récord, que este auditorio no lo había llenado nunca nadie y que hay 1.300 personas en este auditorio, así que gracias. Y algo estará pasando en España para que los ciudadanos, en un día de puente como hoy, precisamente el de la Constitución, se reúnan en teatros, en ciudades, en plazas, en calles. Mañana mismo en Tarragona, en Zaragoza, en Madrid, el día de la Constitución en Barcelona, porque vamos a estar en Barcelona el día de la Constitución, precisamente. Así que creo que hay mucha gente que se está movilizando y lo que yo veo en esta sala, lo que palpo cada día en la calle, no es venganza, es ilusión, no es resignación, es esperanza. Y yo creo que España se va a volver a levantar y la vamos a volver a levantar todos los ciudadanos españoles. Que nadie se equivoque. Ya sé que hay otros partidos que dicen que no se puede contar con una parte de la sociedad, que tiene que ser esto una cuestión de bandos, que hay que quitar a uno para poner a otro. Hoy leí un cartel electoral del Partido Socialista que dice que ellos quieren gobernar para su mayoría. Yo no. Yo quiero gobernar para todos los españoles, también para los votantes del Partido Socialista. Porque mira, las mejores cosas que ha hecho España las hemos hecho juntos. Nuestra Constitución de Cádiz la hicimos juntos, salía aquí en este vídeo. También hemos firmado las peores páginas de nuestra historia, de la dictadura, cuando nos hemos separado y cuando han acabado con nuestras libertades. Hemos firmado las mejores páginas también en la transición, cuando desde partidos que habían vivido en el exilio, hasta gente que procedía de una dictadura, supieron sentarse en una mesa y hacer una transición democrática. Y lo vamos a volver a hacer juntos. Los partidos políticos que se presentan a esta campaña, diciendo que hay que aniquilar, hay que quitar, hay que poner y hay que derogar todo lo que ha hecho otro partido, como el Partido Socialista. O los partidos como el Partido Popular que se dedican a decir que o gobiernan ellos o los demás no son tan representativos de España o no tienen capacidad para gestionar el gobierno, se equivocan profundamente, como llevan equivocándose muchos años. Los españoles estamos hartos de bandos, de rencores, de enfrentamiento, de y tú más, de juego sucio. Por tanto, aquí en el primer día de campaña quiero deciros que la campaña de Ciudadanos va a ser de fair play, va a ser una campaña de propuestas, va a ser una campaña de respeto a los que no piensan como nosotros. Porque el día después, el 21 de diciembre, si gobernamos, tendremos que sentarnos con ellos en la mesa. Porque no se reforma un país sin contar con la inmensa mayoría de ciudadanos. Ese es el gran o la gran ventaja de Ciudadanos. Desde el centro político, desde un nuevo centro político, sin extremismos, frente a la vieja izquierda y la vieja derecha que quieren seguir a bandos, nosotros podemos liderar una nueva transición, una nueva etapa política, ellos no. Y nosotros podemos sentarles en la mesa. Y lo sabéis, porque lo estáis viviendo en ayuntamientos, en parlamentos. Somos los únicos capaces de sentarnos con gente que piensa distinta
y no criminalizar sus ideas ni generar bandos. Así que estoy convencido que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las ideas adecuadas, con la gente adecuada y con una plataforma que viene de la sociedad civil. Yo estoy orgulloso de que Ciudadanos sea y proceda de la sociedad civil. Porque miren, aquí en Baleares ustedes saben que durante demasiados años los que ahora se arrogan experiencia nos han trasladado una mala experiencia a los españoles. Yo escuchaba estos días al todavía presidente, al actual presidente de gobierno de España, el señor Rajoy, diciendo que ellos tienen experiencia. Y es verdad. Lo que pasa es que los españoles hemos sufrido esas experiencias. Aquí también en Baleares. Porque los Baleares no se merecen, los ciudadanos de Baleares no se merecen que se asocie esta maravillosa tierra de oportunidades, estas maravillosas islas, a la corrupción del Partido Popular. Así que no queremos la experiencia de velódromos, de auditorios, de tantos por cientos, de comisiones ilegales, del señor Matas, de los 40 imputados del Partido Popular en las Islas Baleares. No queremos esa experiencia. Queremos la experiencia de gestores, de periodistas, de escritores, de abogados, de médicos, de profesores. Experiencia de saber lo que es sacarse una oposición. Experiencia de saber lo que es dar una clase. Experiencia de levantar la persiana a un negocio. Experiencia de pagar un crédito y devolverlo. Esa es la experiencia que tenemos nosotros para poder gobernar la empresa más importante de España, que es España. Así que yo lo reconozco. No tenemos experiencia en construir aeropuertos sin aviones. No tenemos experiencia en saquear cajas de ahorros con el dinero de los demás, ni tenemos experiencias en llevarnos tantos por cientos de velódromos, auditorios, congresos. No tenemos experiencia, ni la queremos. La experiencia que necesita España es la de la sociedad civil española. Y la sociedad civil española se tiene que rebelar frente a los que se han aprovechado de que la mayoría de ciudadanos estaba preocupado por su trabajo, por su familia, por sus circunstancias, y hemos delegado durante mucho tiempo en dos principales partidos todo lo que representa un Estado y una nación. Y es el momento de darle el poder nuevamente a los ciudadanos. Hay que recuperar el poder en la sociedad civil. Hay que cortar los tentáculos de la política, que tiene que quedarse en el poder ejecutivo y en el legislativo, que no tiene que entrar en la justicia, ni en los medios de comunicación, ni en las asociaciones, ni en los sindicatos, ni en las patronales, ni en las cajas de ahorros. Basta ya. Vamos a cortar los tentáculos de la política para que la política vuelva a meterse en la lámpara y vuelva a hacer política en el Parlamento y en el Ejecutivo, que bastante es ya para un país y necesidad tenemos hoy de que se legisle mejor, de que se gobierne mejor. Así que vamos a devolver a la política al Parlamento y al Gobierno para sacar la política de cada milímetro de la sociedad civil para que respire y para que seamos más libres. Y aquí ustedes en las Islas Baleares saben también lo que decía ese título anterior. Necesitamos un nuevo proyecto común para España. Y esas palabras son importantes. Nuevo, para tener las manos libres y limpias para reformar España. Proyecto, porque hay que tener proyecto, no solo ocurrencias. Y común, porque tiene que ser para todos. Para un ciudadano de Baleares, para un ciudadano de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, de Galicia o de las Islas Canarias. Y eso es lo que de momento los dos grandes partidos, como recordaba Xavier, no hacen. Aquí ustedes saben lo que es precisamente que no haya proyecto ni común ni para España. Lo saben perfectamente porque les está gobernando la comunidad autónoma nuevamente un pacto entre el Partido Socialista y los nacionalistas, con el apoyo de Podemos, que se suma a todo. Así que nosotros pensamos que necesitamos un proyecto que pueda defender lo mismo en Baleares que en Madrid o en Cataluña. Y aquí ustedes tienen, pues eso, otro mini proyecto. El nacionalismo, lamentablemente, también ha llegado aquí a las Baleares. Y eso es gracias también a la mala gestión del Partido Popular. Porque, claro, si hubieran hecho las cosas bien, si no hubieran tenido complejos, si no hubieran robado, pues seguramente partidos como MES no tendrían la fuerza que tienen hoy. Ahora, claro, si dejamos esos espacios a esos partidos, ¿qué pasa? Que hoy tienen ustedes un gobierno que se dedica a hacer nuevamente de la identidad una bandera. Y miren, yo no quiero identidades. Por ejemplo,
Aquí en las Islas Baleares nosotros proponemos, y Xavier Pericay, nuestros diputados lo están defendiendo, también para toda España, un modelo trilingüe en las escuelas. Pero un modelo trilingüe sin pedir perdón. Porque que nuestros hijos estudien en español, en balear, y también en inglés, no es un privilegio. No podemos pedir perdón por tener sentido común, ni lo vamos a pedir. No vamos a pedir perdón ni en Baleares, ni en Valencia, ni en Cataluña, porque que nuestros hijos estudien en las lenguas oficiales y en inglés es un avance. Y lo que es un retroceso es pretender que no aprendan inglés en las escuelas. Y más en una comunidad autónoma que vive principalmente de un sector turístico potente, que es de los sectores turísticos más potentes de Europa. Así que ya les avanzo que una de las propuestas, si gobernamos España, es garantizar que en cualquier rincón de España se estudie en las dos lenguas oficiales y en inglés. Y donde solo hay una lengua oficial, que es el español, en inglés y en español. Porque queremos dar un salto cualitativo, porque queremos que no dependa del número de cuenta corriente ni de lo que hay en tu cuenta corriente o de tus padres, educarte en inglés, en español y en catalán o balear. Así que estamos convencidos de nuestros principios, estamos convencidos de esa pluralidad, de esa cultura, de esa diversidad de España. Pero la diversidad no es arrinconar a alguien, la diversidad es compartir nuestro patrimonio. Y por tanto estamos convencidos de ello, y algunos lo sabemos ya desde hace años también, que lo hemos defendido también en Cataluña, en cualquier rincón de España. Por otro lado, por tanto, como les decía, esto es lo que ha hecho el Partido Socialista. En definitiva, sumarse a todo. Y yo le quiero decir desde aquí a Pedro Sánchez que no todo vale, que no todo vale. Que para llegar al poder uno no puede pactar con todo el mundo y hacer todo lo que haga falta en cualquier rincón de España. Porque, como se está viendo en las encuestas, los ciudadanos se dan cuenta cuando no hay un proyecto común. Los ciudadanos se dan cuenta cuando dices una cosa en Baleares, otra cosa en Cataluña y otra en Madrid. Porque, señor Sánchez, esto no va de poner banderas muy grandes. Esto va de defender la unión de todos los españoles sin gritar, sin banderas, pero con convicciones. Así que, como se está viendo en las encuestas, donde Ciudadanos ya supera al Partido Socialista, vamos a por el siguiente, que es el Partido Popular. Vamos a por ellos. Nosotros no necesitamos banderas porque defendemos principios. Y nuestra bandera, nuestro símbolo, representa los principios que cada día defendemos en un parlamento, en una concejalía, en una carpa, en una calle o en un Twitter. Por tanto, nosotros no necesitamos fingir ni sobreactuar. No tenemos nada que tapar. Otros tienen que tapar sus pactos con los nacionalistas, sus pactos con los independentistas, sus votaciones en Cataluña con Esquerra Republicana. Nosotros no lo necesitamos como el Partido Socialista. Por tanto, yo estoy convencido que no puede haber un nuevo proyecto común para España si no es común, si no es nuevo y si no hay proyecto. Y luego tenemos otro proyecto, que es el del Partido Popular, que es verdad que es un proyecto, pero se agota. Es un proyecto que se agota, que se acaba. Y yo desde aquí quiero reconocer la labor que ha hecho Mariano Rajoy. Mariano Rajoy lleva una dilatada carrera política, lleva más de 30 años en política. Ha sido presidente de Diputación, ha sido ministro, ha sido vicepresidente, ha sido presidente. Por tanto, en esa dilatadísima carrera política que lleva, yo le quiero dar las gracias a Mariano Rajoy por lo bueno que haya hecho para España, y si ha hecho cosas malas, pues como todos cuando estamos en un cargo. Pero señor Rajoy, empieza una nueva era política, donde hay que dar la cara en los debates, donde hay que respetar a los ciudadanos. Por tanto, mis máximos respetos por todos los expresidentes y el presidente actual de España, pero los españoles pedimos cambio. Los españoles queremos vivir una nueva etapa de ilusión y esperanza, y no de resignación y conformismo. Yo no me voy a conformar con un 21% de paro y salir y sacando pecho. No me voy a conformar. No me puedo conformar cuando un tercio de las familias españolas no llegan a final de mes. Un presidente de España no se puede conformar, porque España es una gran nación, porque tenemos mimbres, trabajadores, empresas, talento, ciencia, cultura, historia,
como para aspirar a competir con las mejores naciones del mundo. Así que, a los que dicen que todo va bien, yo les recomiendo que sean prudentes, que hablen con las familias, con los trabajadores, con los emprendedores. Y no todo va bien, señor Rajoy. Hay muchas cosas todavía por mejorar. La clase media y trabajadora se ha descompuesto en esta crisis. No, el 92% de contratos que se están creando son contratos basura. Son contratos de usar y tirar, entrar y salir en el mercado laboral. Por tanto, algo hay que hacer. Nosotros proponemos un contrato estable, un contrato único para todos, para tener igualdad de oportunidades. Proponemos además un complemento salarial para las personas que no llegan a unos ingresos mínimos para poder complementar en la declaración de renta con ingresos suficientes. Proponemos una reforma de los autónomos para que los autónomos no paguen cuota a autónomos y empiecen perdiendo el partido 3-0 antes de ganar dinero, para que los autónomos puedan emprender. En definitiva, Ciudadanos tiene un proyecto, tiene propuestas y además yo les invito a debatirlas, a los que vengan a los debates, claro, los que no vienen no puedo debatirlas, pero les invito a debatir porque lo único que escucho de momento son etiquetas vacías, eslogans, discursos aprendidos, derogaciones. El señor Sánchez va a derogar todo lo que hay, prácticamente. Es otro día en el debate derogó prácticamente toda la legislación vigente. Yo creo que no se trata de derogarlo todo, sino de reformar, de mejorar, de sustituir algunas cosas por otras, de ser innovadores, pero no de derogarlo todo. Así que nosotros queremos derogar la corrupción, nosotros queremos derogar la incompetencia, queremos derogar también la falta de respeto por los ciudadanos, queremos derogar la prepotencia, pero no queremos derogar la Constitución, no queremos derogar la economía de mercado, no queremos derogar la sociedad de bienestar, ni Europa, ni el euro, porque son nuestros pilares fundamentales. Así que estoy convencido de que este proyecto es la alternativa al bipartidismo decadente. Estoy convencido de que vamos a dar la sorpresa el 20 de diciembre y les vamos a ganar al PP y al PSOE juntos. Y que vamos a abrir esa nueva etapa política, ¿no? Y aquí en Baleares particularmente creo que ustedes tienen muchas cosas que aportar al Proyecto Común Español. Mientras algunos solo quieren separarnos e inventarse nuevas naciones y nuevos países catalanes y otras cosas, ¿no? Yo les digo desde aquí, además como catalán que soy, que queremos una España autonómica, una España donde las autonomías decidan cada autonomía lo que quiere ser, dentro de una España común y una España unida. Y nadie intente arrogarse, en este caso, anexionar, dirigir culturalmente a las demás comunidades autónomas. Ustedes son una comunidad autónoma de España muy importante, que aportan una buena contribución a la cultura, al PIB, a la economía, al turismo de España. Y yo lo que quiero hacer, en definitiva, es que cada uno pueda aportar lo mejor que tiene. Aquí ustedes tienen una oportunidad en un turismo de calidad, que hay que hacer infraestructuras, reformas, que hay que ayudar también a esa política de Estado, porque una política turística en un país como España es de Estado. Hace poco decía Hollande, el presidente de Francia, que el turismo es una política de Estado para Francia. También lo tiene que ser para España. Básicamente porque estamos compitiendo de tú a tú con un país como Francia, como Estados Unidos, en la recepción de turistas. Pero yo no solo quiero recibir muchos turistas, quiero que se gasten dinero en España. Quiero turismo de calidad, queremos que dejen dinero, que recaudemos impuestos para pagar nuestros servicios públicos. Así que también hay que pensar y repensar ese modelo, también hay que ayudar a las infraestructuras en zonas de turismo maduro, que también existen aquí en Mallorca, que fueron de los primeros lugares de Europa, prácticamente, del turismo actual, y hay que renovar y hay que ayudar para mejorar esas infraestructuras, ¿no? Y hay que también crear riqueza alrededor del turismo clásico con otras empresas pequeñas, medianas, que pueden vivir y subsistir también y crear mucho empleo. Así que nosotros queremos hacer del turismo un plan estratégico, una política de Estado, porque somos conscientes que es quien ha dado estabilidad en estos últimos años de crisis, quien ha mantenido el tono en la creación de empleo, y por tanto somos conscientes de que lo que pasa en el norte de África, que es una desgracia desde el punto de vista humano y democrático, y que ha beneficiado sin duda en los ingresos a ese sector, eso también espero que algún día se acabe, pero no para perjudicarnos, criminalizan, que hacen eslogans y bandos nuevamente con cosas tan serias como el comer,
cosas tan serias como tener trabajo, como montar una empresa. Por favor, un poquito de sentido común. Vamos a hacer un turismo de calidad, vamos a vincularlo a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, a nuestro bienestar, pero vamos a mantener lo que tenemos. Por tanto, nosotros contamos con ustedes, cuento con vosotros, para este proyecto común español. Creo que las Islas Baleares, además, sabéis también que aportáis muchos recursos a esa financiación autonómica que queremos reformar, una financiación autonómica más justa, una financiación autonómica donde haya una caja común, donde se garantice la educación y la sanidad en cualquier rincón de España, cualquier ciudadano español tenga la misma sanidad y la misma educación como mínimo en cualquier rincón de España, y a partir de ahí que las autonomías, con sus recursos, con sus impuestos, puedan ampliar el catálogo de servicios, y quien quiera tener televisiones autonómicas, que se las pague, quien quiera tener policía autonómica, pues que se la pague, quien quiera tener... Es legítimo querer ampliar el catálogo de servicios, pero hay que decírselo a los ciudadanos y hay que explicárselo. Lo que no vale es echarle la culpa a Madrid, al de enfrente, al de más allá, al de más abajo, y todo el mundo quejándose y los ciudadanos pagando impuestos. Por tanto, yo creo que hay que reformar el sistema de financiación más transparente, que sepamos cuánto pagamos, a quién se lo pagamos y que garanticemos lo importante, la educación y la sanidad en toda España. A partir de ahí, insisto, cada comunidad autónoma con sus recursos, con sus ingresos, que también se autogestione, por eso somos autonomías y tenemos autonomías, y que lo gestione lo mejor posible y que le explique a los ciudadanos qué pretende con el dinero de todos. Por tanto, creo que eso también hay que reformarlo. Nos comprometemos a abordar esa reforma que Rajoy no ha querido reformar, básicamente para que no se enfrenten sus compañeros de partido, ¿no? Yo creo que aquí somos gente sensata, que sabemos que ese proyecto común, como decía Xavier, sobre todo es común, sobre todo tiene que defender esos valores y esos servicios públicos en toda España, y a partir de ahí, lógicamente, legítimamente discutir cómo se negocia, cómo se financia y cómo se ejecuta. Para acabar me gustaría hablarles también de ese proyecto común, de lo que viene, de dónde venimos y de cómo lo vamos a lograr. Miren, en ese vídeo lo veíamos. Los españoles somos un pueblo que hemos sufrido juntos. Hemos sufrido juntos desgracias, hemos sufrido juntos terrorismo, hemos sufrido juntos una guerra civil. Pero somos el mismo pueblo que se ha levantado junto y ha derrotado al terrorismo. Somos el mismo pueblo que ha superado una guerra civil y rencillas y ha hecho una transición ejemplar. Somos el mismo pueblo que ha superado crisis económicas, inmersa todavía aún. Y lo hemos hecho nosotros, los ciudadanos, la sociedad civil. La sociedad civil española es la que ha permitido en los momentos difíciles levantarse. Y yo les digo una cosa, los españoles nos vamos a volver a levantar de esta. Nos vamos a levantar porque este es un gran país. Nos vamos a volver a levantar porque aunque el agua llegue a la nariz o a veces a las cejas, vamos a volver a respirar. Y vamos a respirar porque lo hemos demostrado en esta crisis. Esta crisis, que todavía dura, como dicen algunos, que ha sido el gobierno quien nos ha sacado de ella, yo quiero recordar que quien está levantando a España de esta crisis son nuestros trabajadores, que trabajan más y cobran menos. Son nuestros emprendedores, que montan empresas con menos recursos y pagando más impuestos. Son nuestros jubilados y nuestros abuelos, que han ayudado a sus nietos y a sus hijos para que subsistan esta crisis. He visto un vídeo por ahí de campaña de Rajoy vestido de médico diciendo que nos ha salvado de la crisis. Yo diría que a pesar del médico estamos vivos. Es decir, porque claro, el médico es un matasanos. Es decir, el médico ha metido la tijera y ha hecho un recorte en sanidad, un recorte en educación, un recorte en I+D+I. Oiga, que ya estoy enfermo, no necesito que venga usted. Porque claro, yo les hago una reflexión. Si uno se encuentra en una crisis y unas reformas estructurales que hay que abordar, hay dos opciones: o ser valiente y enfrentarse a los más fuertes, a los de tu partido, a sindicatos, a patronal, a establishment, o ser cobarde y débil y decir, oye, ¿y si le subo el IRPF a los ciudadanos? ¿Y si le subo el IVA? ¿Y si le recorto la salud y la sanidad y así cuadro las cuentas? Eso es lo que ha hecho este gobierno. Eso lo sabe hacer cualquiera. Lo difícil es ser valiente y decir, este mercado laboral no funciona, y explicárselo también a sindicatos y patronal.
Lo difícil es decir, basta ya de diputaciones, consejos comarcales, empresas públicas, basta ya. Eso es lo difícil. Porque a veces en la vida el camino difícil es el camino correcto. Pero Rajoy, ya sabemos que no le gusta mucho la dificultad, y ha optado por el recorte en lo más importante, la sanidad, la educación, el I+D+I, en el futuro, en definitiva, de nuestra sociedad. Así que ha llegado el momento de abordar reformas, no recortes. El Partido Popular de Rajoy no ha hecho reformas, ha hecho recortes. Ha cogido la tijera, ha hecho contabilidad, como le gusta decir a Girauta, ha cogido contabilidad y ha olvidado la economía, la nación, la educación, la justicia, los valores, lo ha olvidado todo. Y por eso estamos hasta aquí. Y por eso, seguramente, ellos que dicen que va todo bien, resulta que uno mira las encuestas del propio gobierno y el partido que tenía el 45% de los votos está en el 27% de los votos, que es ni más ni menos que el 40% menos. Y están contentos. Y esto demuestra el espíritu conformista de Rajoy. Están contentos perdiendo el 40% de apoyo. Yo les pregunto, ustedes que trabajan en el mundo real de la empresa, ¿alguien se imagina un consejo de administración perdiendo 2, 3, 4 años el 40% de resultados y contento? No, no estaría contento porque los accionistas les echarían. Y es el momento de que los accionistas de España, que somos los españoles, que nadie se equivoque, somos los españoles, tomemos una decisión. Queremos cambiar nuestro gobierno. Queremos poner a gente que no nos prometa lo que no se puede hacer, pero que haga reformas, que haga reformas. Así que el próximo 20 de diciembre tenemos una gran oportunidad. No la podemos dejar pasar. Yo no me voy a poner a recordar aquí todas las barbaridades que han pasado estos años. Son demasiadas y perdería demasiado tiempo. Pero simplemente refresquen ustedes la memoria, aquí en Baleares. O da igual, en toda España. Corrupción, promesas incumplidas, impuestos que iban a bajar que han subido, tasas, recortes en educación y sanidad, recortes en la ley de dependencia. Y yo les pregunto, ¿alguien quiere 4 años más de Rajoy? ¿Quién quiere 4 años más de Rajoy? Porque quien quiera 4 años más de Rajoy, que le vote. Pero déjennos soñar con una nueva era política. Déjennos soñar con un país distinto al del PP y el PSOE. Déjennos soñar con una etapa en la que podamos cumplir nuestros sueños, en la que podamos levantarnos otra vez. Una etapa en la que podamos tener la oportunidad de tomar las riendas de nuestro país. Hacía referencia Xavier al caso de Venezuela. Yo el otro día me reuní con el padre de Leopoldo López. Como saben ustedes, uno de los líderes de la oposición encarcelado por el régimen de Maduro, el régimen chavista. Y me di cuenta en esa reunión, y lo palpé a nivel humano, que los españoles somos afortunados. Los españoles somos afortunados porque a pesar de todo lo que ha pasado, porque a pesar de que algunos no quieren regenerar la vida pública, porque a pesar de la situación económica, porque a pesar de todo, tenemos una democracia que nos va a permitir cambiar el gobierno el 20 de diciembre. Sin amenazas. Sin ningún tipo de amenaza. Así que tenemos la suerte de ser demócratas. Tenemos la suerte de tener una constitución que, aunque algunos dicen que hay que pisotearla y romperla, nosotros creemos que hay que cuidarla. Y si hay que reformarla, se reforma, pero con los cauces democráticos. Porque tenemos un país que vale la pena. Porque tenemos una economía que es la cuarta economía del mundo a pesar de todo. Porque hay talento, porque hay empresas, porque hay gente con ganas de emprender, de trabajar, de jugarse su dinero por un sueño. Por tanto, con todo eso que tenemos, somos afortunados. Y somos afortunados porque de aquí 15, 16 días vamos a ir a las urnas y podremos votar libremente. Y el día 21, si ganamos, lo bueno de este país seguirá siendo bueno, pero lo que no funciona, tendremos la aspiración de que cambie. El otro día me decía una persona, hablando de su hija, que era la primera vez que iba a votar, y hablaban de la transición. Y el padre le decía a la niña, bueno, ¿a quién vas a votar? No sé qué. Estaban hablando de una conversación que pasará mucho estos días con los indecisos que hay, ¿no? Y la niña le decía, voy a votar a Ciudadanos. Y el padre le decía, bueno, te lo has pensado bien, has leído el programa y tal. Dice, sí, papá. Dice, pero te digo una cosa. Dice, déjame equivocarme. Dice, incluso, sobre todo, déjame acertar, porque también tenemos derecho, los que hemos nacido ya en democracia, que vosotros tuvisteis la suerte de traernos una transición, tenemos derecho a hacer una segunda transición. Tenemos derecho a tirar adelante una nueva etapa política.
Y yo quiero aprovechar este acto no solo para darle las gracias a los que han estado en política, quiero aprovechar este acto para darle las gracias a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros padres, porque nos permiten que hoy estemos haciendo un meeting en democracia, nos permiten que hoy tengamos debates, aunque algunos no vengan, nos permiten debatir, y eso nos tiene que hacer ver lo fuerte que es este país. Nos tiene que hacer ver lo importante que es tener una democracia y sobre todo lo que es importante que es cuidarla. Tenemos que cuidar nuestra nación precisamente para que no se deteriore más. Para no acabar como otras naciones, tenemos que cuidar nuestra democracia. Así que es el momento de decir basta. Todos esos titulares, todas esas noticias negativas, todo lo que hemos visto estos últimos años, tenemos la oportunidad de dar una lección democrática con una papeleta. La papeleta es la munición de los demócratas. Es la única vía que nos queda, que no es poco, para cambiar las cosas. Si los demócratas nos juntamos, podemos cambiar el mundo entero y, cómo no, nuestro país. Así que yo les pido a todos ustedes que el 20 de diciembre, los que tienen ganas de cambio, los que no quieren seguir viendo lo que hemos visto estos años, los que tienen ilusión por esa nueva etapa, nos movilicemos. Movilicen a sus amigos, a su gente. Hay muchos indecisos, lo sé. Hay mucha gente que duda. Hay mucha gente que quiere escuchar y saber para poder votar. Y yo les digo desde aquí a todos esos indecisos que se atrevan a soñar, que se atrevan a innovar, que se atrevan a cambiar, porque lo que nosotros garantizamos, precisamente, es que somos un cambio sensato. Y no es lo mismo un cambio sensato que una aventura. Un cambio sensato es eso, cambiar las cosas de manera sensata. Que pidan cambio, pero que ese cambio sea sensato para que las cosas funcionen mejor, no peor. No queremos cambiar las cosas para ir para atrás, queremos cambiar las cosas para ir hacia adelante. Así que el próximo 20 de diciembre tienen ustedes la oportunidad histórica de votar por una segunda transición, de volver a ilusionarnos con nuestro país, con España, de volver a sentirnos ciudadanos libres e iguales en cualquier rincón de España y de poder volver a sentirnos representados por nuestras instituciones, por nuestro gobierno, por nuestro presidente, por nuestro parlamento. Creo que ha llegado esa etapa. No podemos esperar más. Basta ya de vivir resignados. Es el momento de ilusionarse, es el momento de votar con ganas, de no pedir perdón por ser lo que somos un gran país, y de volver a mirar hacia adelante. España no necesita, como dicen algunos, girar a la izquierda o girar a la derecha. Necesita mirar hacia adelante. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, poner rumbo a un nuevo proyecto común para España. Que le podamos decir a nuestros mayores, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos nuestros familiares, que hicimos lo correcto, que parecía difícil, pero que hicimos lo correcto, que estuvimos en el lugar adecuado en el momento adecuado, que lo hicimos juntos, que no discriminamos a nadie, que sumamos fuerzas. Así que estoy convencido que juntos los españoles nos vamos a volver a levantar. Estoy convencido de que nos vamos a sentir nuevamente orgullosos de lo que somos y estoy convencido de que a partir del próximo 21 de diciembre, del 20 de diciembre por la noche, vamos a volver a mirarnos al espejo y nos va a volver a gustar más nuestro país. Los españoles vamos a tomar las riendas de nuestro futuro. Los españoles vamos a escribir los próximos capítulos de nuestra historia y los vamos a escribir entre todos, con buena letra, y lo vamos a escribir sin renegar de nuestro pasado, pero sobre todo mirando al futuro. Muchas gracias.